Amigos de Latinoamérica, España y Estados Unidos de habla hispana, muchas gracias por su atención y vamos a presentar en nuestra serie Simbología algebraica potencia de exponente negativo. Esta es otra ley muy importante que se puede llamar la ley del exponente negativo. Sabemos pues que al hacer ciertas operaciones con potencias, a veces el resultado nos da exponentes negativos. Por ejemplo, cuando tenemos algo como decir x al cuadrado dividido x al cubo, esto nos va a dejar x a la 2 menos 3 y esto nos va a dejar x a la menos 1. En ese tipo de situaciones vamos a encontrar exponentes negativos. Entonces, por definición, cuando tenemos un exponente negativo, nosotros podemos hacer un cambio de posición. Por ejemplo, esta cantidad que acá tiene exponente negativo y esta cantidad que está acá situada en su lugar, por decirlo así, podemos cambiarlos de lugar, cambiando el signo de los exponentes. Este puede pasar hacia abajo, como b a la x, y este puede pasar hacia arriba, como a elevado a la menos 1. Entonces, el uso del exponente negativo nos indica propiamente que la potencia no está en su lugar normal, sino que ha sido cambiada de lugar. Eso es lo que sucede. Y de la misma manera, nosotros podemos devolver esta a hacia la parte inferior, colocándola como a junto a el término b a la x. Cuando ya los exponentes son positivos, quiere decir que los términos están en el lugar correcto. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué quedó arriba? Pues obviamente la silla, el asiento, el lugar donde está esta cantidad, que es simple y sencillamente el número de existencia, o el número existencial, el que indica que algo existe, por lo menos tiene ese valor. En consecuencia, en este caso, donde teníamos este ejemplo generatriz, podemos esto volver a escribirlo cambiándolo de lugar como x a la primera, y como este pasó a su lugar correcto, ¿qué nos queda arriba? Arriba nos queda la unidad. Y esto completa este tipo de problemas que vimos previamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y de un ejercicio anterior nos quedó un quebrado donde el resultado era 2 a la menos 2, a la menos 4, b a la menos 6, todo esto partido 3 a la menos 2 y x a la menos 12. Entonces, el signo negativo del exponente quiere decir que se puede hacer un cambio de lugar en el término. Tenemos 2 a la menos 2, eso se puede escribir abajo como 2 a la 2. Y en este caso 2 a la 2 sería 4, por supuesto. A la menos 4 se puede escribir como a la cuarta, siempre y cuando cambie de lugar del numerador al denominador. Y b a la menos 6 se puede escribir como b a la 6. De la misma manera puede ocurrir con los exponentes negativos que estén en el denominador. Si hay términos con exponente negativo en el denominador, se pueden reajustar mandándolos hacia arriba, hacia el numerador. 3 a la menos 2 quedaría como 3 al cuadrado. Y x a la menos 12 quedaría como x a la 12, siempre y cuando hayamos hecho el cambio de posición con respecto del quebrado. Ejemplo 1. Tenemos dos cantidades o dos potencias que tienen exponente negativo. Ya sabemos que no están en el lugar correcto, sino que deben aparecer dentro de un quebrado y en el denominador del quebrado. Entonces escribimos m y n cuadrado, pero como ya está en el lugar correcto, ya el exponente cambió de signo al signo positivo. El signo positivo del exponente quiere decir que ese término está en el lugar correcto. Y en consecuencia, ¿qué quedó arriba? Bueno, la silla, el asiento, que sería el 1.
Ya tenemos nuestro primer ejemplo. Siguiente ejemplo, tenemos una expresión donde hay elementos, factores que tienen exponentes positivos y exponentes negativos. Pero media vez haya un factor que tenga un exponente negativo. Eso quiere decir que su lugar no está ahí. Tiene que pasar al denominador de un quebrado. Entonces, este elemento, m a la menos 2, pasaría al denominador de un quebrado como m cuadrado. Ya, al perder el signo negativo, quiere decir que ya está en el lugar correcto. ¿Y dónde queda el 5 y la n? Pues quedarán en el piso donde está. Aquí estamos a nivel del suelo, pero este quiere decir que tiene que estar abajo en el sótano. Lo pasamos al sótano y en el piso, a nivel del suelo, quedaron 5 y n. Esta es una metáfora, pues una comparación para hacer gráfico lo que sucedió en este caso. Este ejemplo es un clásico, pero necesita que recordemos una ley anterior. Cuando vamos a dividir potencias de igual base, copiamos la potencia y restamos los exponentes. En este caso, nos quedaría, en el caso de la A, nos quedaría, vamos a hacer arriba, en nuestra nube, A nos quedaría como A cuadrado menos 1, el exponente de su compañero de fórmula es el 1. Y en la otra nube nos quedaría b, y la b con el exponente 1 arriba y el exponente 3 abajo. Entonces nos quedaría 1 menos 3 como exponente. Entonces, al elaborar esta operación, nos quedaría a la 2 menos 1, es decir, a la primera, su exponente es positivo, quiere decir que está a nivel del suelo, elevado a la primera potencia. Pero este quedaría como b elevado a la menos 2. Entonces, si colocáramos este a nivel del suelo, el mismo signo del exponente quiere decir que no está en el lugar correcto. Él debe estar en el sótano. En consecuencia, este no está su lugar ahí, sino que en el sótano, por así decirlo, metafóricamente. Entonces, este es el tipo de situaciones que nos pueden llevar a aplicar el concepto de exponente negativo, y como el exponente negativo es una referencia, un llamado a tener que recolocar o mandar al sótano del quebrado un término. Vemos acá, en este caso, otro ejemplo sacado de otra ley de exponentes, es decir, la potencia de un producto. Entonces, acá nos quedaría la primera parte, a la menos 3, distribuyendo el exponente en los dos factores, pues, elevado al cuadrado, y nos quedaría b elevado al cuadrado. Cuando hacemos esta operación, nos queda a elevado a la menos 6. Entonces, aquí tendríamos a elevado a la menos 6, b elevado al cuadrado. Esa sería la situación básica, pero como recordemos que ahora ya sabemos cuál es la llave del sótano, ya sabemos dónde queda el sótano, entonces tendremos que abrir la puerta del sótano y enviar esta parte que tiene exponente negativo al sótano. Lo dejamos acá y lo quitamos de el lugar donde no le correspondía en este caso. Entonces podemos ver, pues, que esta ley de los exponentes negativos, de reconvertir o de clasificar la posición del término que tenga exponente negativo correctamente, nos lleva a simplificar de gran manera todas las operaciones en las cuales podamos trabajar con quebrados y otras expresiones que nos van a pedir. Esto es fundamental para el avance